nací en Santa Águeda. Nací en Santa Águeda el 9 de agosto de 1911. Cuando serán como 23 kilómetros de Santa Rosalía. ¿Recuerda usted cómo era Santa Águeda en esa época? Pues yo tenía 4 años cuando nos fuimos. Así que no tengo mucho recuerdo. Me acuerdo de... Porque sí me acuerdo de cosas que hice a los 4 años. Mi mamá no me creía. Cuando regresamos lo comprobé. Decía, qué imaginación, está inventando. Le dije, me da mucho coraje que digas que soy mentirosa. Fue carrerear, porque tenía poco tiempo. Mi esposo ya tenía el barco, era el transatlántico Le Mexic, que salía de Galveston. Vemos que tuvimos que hacer toda la frontera. Hicimos escala en Houston y después ya llegamos a Galveston. Y el barco era 2,000 pasajeros. Y la travesía fue de 16 días. Y era mayo de 32. ¿Y qué le pareció París cuando llegó? Ay, no sé, él decía, yo me dormí, y vamos a ir muy bien. Pues los nervios de un viaje y a ir a lo desconocido y lo precipitado de la salida. El caso es que yo iba muy, pues puede decirse que deprimida, ¿no? Pero de pronto me dormí y me despierta. Despierta, despierta, ya llegamos, mira. Ay, Panam, mon vieux Panam. Así le dicen a París la gente, largó o lo que sea ya. Y mira, ya está el Sacré-Cœur. Y yo, pues yo buscaba, no veía nada. Mira la torre, pero tampoco. Yo creo que él ya sabía dónde estaba y las veía en su imaginación, porque por más que yo abría los ojos, yo no veía nada. Hasta que ya estuvimos muy cerca, entonces sí, y alcancé a verlo. ¿Usted qué edad tenía en ese momento? Yo me casé a los 18 y medio. Cumplí 21 años allá. ¿Y él? Él tenía 27 cuando nos casamos. Pero se declaraba la guerra. Y el primer movimiento que hacían de soldados, le tocaba. Claro, lo llamaron a fila. Sí, lo llamaron a fila en 38. Entonces todo lo que tenía y pues a buscar trabajo, no había de otro, ¿no? ¿Y fue fácil conseguir trabajo? Para mí no, porque yo no sabía francés. Pero pronto comencé a hablar los tachos, que se me hizo muy fácil. Yo creo que de oírlo de vez en cuando en el boleo, algo se me había quedado porque lo aprendí muy rápido. Pero claro, que al principio hablaba mal, ¿no? Decía cosas por otras, como ¿cómo te llamas? Y yo, mi nombre era Horror. Y yo decía Horror. No puede ser que se llame así. Hasta que me hicieron firmarlo y entonces, bueno. Y Aurora, ¿no? Ya se dieron cuenta que el nombre era Aurora y no, horrible. Y si nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Era terrible, mucho desempleo. Los capitales huían. Había angustia, mucha angustia. En el trabajo era, pues, realmente era
maquila, si podríamos decir, pero éramos 500 mujeres y eran uno de los ejemplos de lo que estaba pasando. Exigían demasiado trabajo y nadie podía renegar porque no había otro. Había que aguantar. Y había muchas mujeres que caían con crisis de nervios y todo. Y en todos los talleres estaba igual, porque se aferraban al trabajo porque la fila de los sin trabajo era enorme. Fuimos a dejarlos a la estación y todos cantaban el Au revoir. No es más que un adiós, hermanos, volveremos, ¿no? Todos prometían así, cantando, que volverían. Claro, muchos no volvieron, pero pues, mi esposo sí volvió. Chantez, compañeros, dans la nuit, la liberté nous écoute. Cuando ya se acercaban los alemanes, vino el éxodo. Fue como una oleada, se fue. A medida que se acercaban, todo París, toda Francia, no nomás París, iba hacia la Loire con la esperanza de que con la ayuda de los aliados combatirían a los alemanes desde la Loire hacia acá, hacia arriba, para echarlos de nuevo atrás. Pero, pues desgraciadamente, Francia no estaba preparada. Cuando ya iban a bombardear, se apagaban las luces automáticamente porque pidiéndose la gente que apagara, no lo hacía. Y para los aviones arriba donde había luz, bombardeaban. Entonces, era un blanco. Era un blanco para ellos. Entonces el gobierno optó por hacer oscuridad total. Cortaban la luz. La luz de los dinamos, pues, allá. Nos habían dicho que Hitler iba a atacar con gases, no que subían, sino que nos iban a buscar en los refugios. Gases pesados. Y nos dieron una máscara con una tripa aquí que parecía elefante, una cosa espantosa, cerraba tanto que se asfixiaba uno en lugar de tener respiración. Casi nadie lo podía soportar. Afortunadamente nunca lo hizo, nunca mandó esos gases. Pero mi esposo se asustó y dice, no, salte con mi hermana. Entonces yo pedí una ambulancia y le dije que me llevaran a la estación para tomar el tren que me pertenecía, porque había para varios lugares. Pero el que nos llevó se equivocó y nos metió en un tren que no iba para allá. Y toda la noche viajamos. Salimos desde a 6 de la tarde. Y dijo, no, yo, donde quiera que se paraba, en una estación, no, aquí no están designados para que se baje aquí. Pues éramos muchos, éramos más de 1,000. Todos llenamos el tren. Pues no, aquí no los queremos y aquí no. Hasta que llegamos a esa estación de... Era un arzobispado y la estación estaba sola. Había un ancianito ahí que era el que cuidaba. Y dice el maquinista, aquí se bajan todos porque yo no me hago responsable de un choque y se maten más de 1,000 personas. Quédense aquí, ya de aquí verán qué hacen con ustedes. A mí me perseguían mucho, pero los franceses. Porque México le declaró la guerra a Alemania. Y pues nosotros éramos mexicanas, porque mi marido, cuando quiso sacar el carnet de familia, el cuaderno de familia que dan, donde hubiéramos tenido la nacionalidad francesa, lo hizo demasiado tarde y ya no lo quisieron dar. Entonces nosotros permanecimos mexicanas. Y yo me tuve que meter a la Gestapo a preguntar qué pasaba conmigo. Me citaban 2, 3 veces al Ministerio de Trabajo que yo tenía. Me dieron un acordeón para que, con el permiso para trabajar. Pero cada rato llegaban a sus papeles.
Incitatorio, transitatorio, cada vez, y ya me dieron, ya están, ya saben que estoy trabajando. No, me citaban y me citaban. Entonces dije, voy a ver a los alemanes a ver qué pasa. Porque esto no era orden de los alemanes. Entonces me dice la empleada de la Gestapo, no señora, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Aquí ahorita en la ocupación rigen las leyes alemanas. Si un francés se casa con un alemán, con una alemana, la alemana es absolutamente, inmediatamente es francesa. O viceversa. Si es francés y se casa con un alemán, es automáticamente alemana. Usted está casada con un francés y para nosotros usted es francesa. A ver, vea qué razón tiene su policía. Allá pregunta con ellos a ver qué pasa. Entonces, varias veces mis compañeras me escondieron porque los alemanes se ponían con ametralladora a la puerta del metro, como necesitaban. Perdieron tanta gente en Rusia, perdieron casi todo su ejército en Rusia, sus generales y sobre todo su armamento, todo lo motorizado. Entonces necesitaban quien trabajara sus fábricas. Y por cualquier motivo se llevaban a la gente a Alemania. Así se llevaron a mi esposo. Pues fue mi tierra, se puede decir, casi natal, porque llego a los 14 meses y ahí vivo toda mi infancia y principio de la adolescencia. Entonces yo estaba totalmente inmersa en este país. Y además lo que sí sucede cuando hay una guerra, cuando hay toda esta sensaciones muy especiales de los sufrimientos, pero a la vez lo que oye uno, el heroísmo, la gente que lucha y todo, te sientes atraída por una sensación de patriotismo. Nace mucho esa sensación de patriotismo. Muy, muy marcado. Para mí Francia era eso. Porque el gobierno decidió que todos los centros educativos, desde primaria hasta aún universidad. Todas las escuelas. Todas, todos los grados. Debían abandonar París y a cada quien le resignaron un lugar. A la escuela de mi hija le tocó Gérardmer, que en los bosques, colindando con la Selva Negra, donde fue el último combate de los alemanes. No sé por qué fui a dar a una especie de campamento para niños, ¿no? Éramos muchos, muy bien atendidos. Pero era completamente anticatólico. Eran para hijos de obreros medio comunistas. Fue un choque, ¿no? Salía yo de la escuela donde había habido monjitas y todo, y estaba yo de plano catapultada en un medio completamente hostil a la religión. Fue muy, un poco contradictorio para mí. Sufrí mucho porque anunciaban que morían 1,000 por minuto porque los franceses no tenían mucho con qué defenderse y se atacaban a una fuerza pues, muy superior, muy armada. No creo que haya habido 1,000 por minuto, pero sí hubo muchas víctimas, ¿no? Y que los alemanes se llevaban a los niños a Selva Negra como rehenes, para que no siguieran bombardeando o algo, ¿no? Y yo no sabía. Se habrán llevado a la niña, ¿qué habrá pasado? Dios mío. Y pues pasaron 2 meses y yo no sabía nada de ella. ¿Qué edad tenía en ese momento ella? Pues estaba todavía chicuelona, no era, todavía no estaba muy grande. Entonces me podía, por eso, decía yo,
todavía son niños. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde habrán quedado? Pero nos atendían bien. Ahí tuve una pequeña experiencia que también está dentro de esa idea del patriotismo. En este lugar donde teníamos una especie de grandes dormitorios, también había una parte donde tenían hierbas, ponían a secar hierbas. Y me acuerdo que todos los grupos íbamos a cortar árnica en los montes y eran unos campos bellísimos, amarillos de árnica. Íbamos y nos ponían allí. Y un día nos mandaron a una compañera y a mí a recoger, a buscar, supongo, una cantidad, no me acuerdo bien, que nos mandaron a hacer. Y ahí estaba un resistente escondido. Y se puso verde el pobre hombre cuando lo descubrimos. Entonces nos suplicó que no dijéramos nada a nadie. Y me acuerdo que me sentía muy orgullosa porque nunca le dije nada a nadie. Y fue hasta mucho después, unos 2 meses o más de 2 meses, que supe que estaba, que me mandaron un telegrama que estaba en Suiza, que era, nos habían salvado para Suiza, y que fuera a recogerla a la frontera. Y fue a recogerla. Se portó muy bien el alemán, porque yo trabajaba en un taller, todos los talleres los dejaron tal como estaban con sus jefes, pero les adjuntaron un jefe alemán como vigilante, ¿no?, de que todo caminara. Y este alemán allí me llamaron, me dijeron, la llaman a la oficina. Yo había dicho al portero del edificio donde vivíamos que cualquiera que fuera la noticia que trajera, un telegrama, me lo trajera al taller. Y yo entro a la oficina y veo al portero y al alemán con el telegrama en la mano. Y yo sentí que me desmayaba, pero dice, no, no, tranquilícese. No es mala noticia. Y ya me leyó el telegrama y me dice, mire, usted es mexicana, tiene un salvoconducto, aquí tiene un salvoconducto y el sueldo de una semana, váyase a buscar a su hija. Y como alemán, pues me extrañó, ¿verdad? Porque francamente, pues tenían muy mala fama, ¿no? Yo siento que como niño no se da uno muy bien cuenta. Lo pasas... Pues así es la vida y así la vives y punto. No, no es... Claro, tenía uno hambre porque no había suficiente comida o tenías frío o pasabas en medio de las casas derruidas, destruidas por los bombardeos y luego en la noche te la pasabas soñando, ¿no? Veías las imágenes, así como si ves el terremoto de México en el 85, que luego durante noches estás pensando en lo que viste, así era aquello. Pero en realidad lo vives con naturalidad. Para mí no fue una huella como para mi mamá. Para ella es una huella enorme, para mí no. Ya digo, se me olvidó rápidamente. No, no pasa nada. Main du sang noir séchera au grand soleil sur les roues. Aterradora. Un señor lloraba, abrazaba a su hijo, un anciano. Dice, mi hijo, más viejo que yo. Y el que ladraba no se podía parar. Durante 4 años, encerrado en una perrera. Si no ladraba, no le daban de comer. Ya no hablaba, ya no más ladraba. Sí, no, eso sí fue muy duro, muy triste y muy duro. Y me acuerdo cuando él regresó, fue una enorme alegría. Me fueron a llamar a la escuela, yo estaba en la escuela entonces, para decirme, tu papá ya regresó. Me dieron permiso de salir y me fui corriendo como loquita, ¿no? Con alas, ¿no?, a la casa a verlo. Y sí me acuerdo que, aunque la vista, digo, la visión de una niña no es tan fina,
pero sin embargo sí capté que era una enorme diferencia con el hombre relativamente joven que se fue a la guerra y el viejito que vi cuando regresó, ¿no? Desdentado, con el pelo canoso y con cara ya de muy avejentado. Fue una transición enorme en muy poco tiempo, de joven a viejo. Y eso lo capté, ¿no? Mi mamá contaba un hecho que no lo contó ahora, que me parecía interesante. Durante la guerra, cuando terminó el éxodo, a ella le dieron la posibilidad de trabajar cuidando niños en un hospicio, el hospicio donde estaba también la tía. Y ella les enseñó a los niños a portarse con disciplina, como los alemanes, para que los alemanes no los criticaran. O sea, toda una serie de hechos que te hacen sentir partícipe de algo, algo que está sucediendo. A la vez sufres porque hace frío, porque hay bombas, porque te da miedo, porque te sacan de tu casa, te obligan a vivir campamentos donde no forzosamente estás a gusto. Pero bueno, todo eso es una experiencia de vida interesante. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma... En eso me habló el cónsul, me dice, el gobierno mexicano con los gobiernos de Sudamérica rentaron barcos y así sean pordioseros o millonarios, no pueden salir de Francia porque no les permiten sacar ni un centavo de los bancos ni de ninguna parte. Entonces no pueden pagar ningún transporte. Por eso los gobiernos, para sacar a sus nacionales, rentaron barcos noruegos. Y ya me habló él, me dice, tenía una cierta como diríamos preferencia entre algunas personas que iban al consulado, porque el ministro plenipotenciario que estaba ahí era un señor serrano y decía, creyó que yo era seguramente pariente de él, porque yo tuve un trato privilegiado con el cónsul. Y me dice, yo la mando porque ahorita todos los nacionales van a salir en ese barco. Si quiere usted salir, se va. Y por eso le dije, yo sí me voy, me voy, me voy. Que no me quería ir. Lógicamente para mí México era una cosa, un país extraño, un nombre extraño. Mi padre se iba a quedar. Mi tío, que yo quería mucho y que sabía yo que se iba a morir pronto porque tenía cáncer. Entonces, lógicamente, no tenía yo muchas ganas de venir. Tenía yo mucho más apego. Empezaba yo a tener amistades un poquito más de adolescentes. Empezaba apenas y las corté. Entonces, digo, para mí fue difícil. En Nogales estaba doña Josefita de Garayzar, que era la madrina de mi hermana. Ella nos recibió en Nogales. Y de allí nos fuimos a Hermosillo a coger los dichosos tigres voladores. ¿Se acuerdan? Que se sentaba uno así de ladito porque no cabía en las piernas. Y nos hicimos la travesía en uno de los tigres voladores. Y del cerro veía y somos alemanistas. ¡Ay, qué coraje! Al llegar a Santa Rosalía. ¿Cómo es posible que sean pro-alemanes después de lo que pasó? ¿A qué vengo a hacer aquí? Y llegué muy enojada. Dice, ¿pero qué te pasa? Dice, mi hermana, ¿qué te pasa? No, porque si ustedes son pro-alemanistas. Y soltaron todos la risa luego. Me dije, no, estás muy equivocada. Es que el candidato para presidente es Miguel Alemán. Y por eso somos alemanistas. Bueno, ya me tranquilizaron. Un pueblito muy feo.
muy terroso, lo siento, pero era muy terroso entonces, ¿no? Las calles eran todas de tierra polvosa, porque pues, con la resequedad y todo. Entonces, sinceramente fue para mí un poquito un choque. Y nos hicieron un banquete. ¡Ay, qué cosa tan! Se esmeraron. No pudimos probar bocado. Porque el vómito y el vómito y el vómito. ¡Ay, pues qué pobres que vienen de tanta privación! ¡Ay, me le estamos! El doctor Quevedo haciendo lucha por curarnos. Nada. ¿Y por qué vomitaban? Pues todos creían que era el estómago. Yo tenía ya cuánto tiempo sin tener familia. Pero cuando llegamos a La Paz, porque mi mamá dice, yo no creo que haya en el mundo alguien que se mareara como yo en un barco. Pero no más pongo pie en tierra y se me quita el mareo. ¿Cómo es posible que tú vengas mareada y sigas con el mareo? No, pues ese es mareo con patas. Y cuando llegamos a La Paz, me llevó mi hermana con Carrillo, con el doctor Carrillo. Y le dije, señora, usted tiene 3 meses de embarazo. Ay, no puede ser. No, no puede ser. No, sí, vengo. Como doctor y como hombre, yo le digo que se está embarazada y tiene 3 meses. Y era Juanito. Y no le di el interés que tenía, ese interés histórico que tiene Santa Rosalía. Pues yo en ese tiempo no lo capté para nada. Pero la última vez que estuve en Santa Rosalía, yo vi todo lo que han hecho, todo lo que han progresado. Y me gustó mucho ya. Además, he leído acerca del boleo, acerca de Santa Rosalía, lo que mi mamá cuenta, etcétera. Entonces ya mi visión de Santa Rosalía es otra, ¿no? Lógicamente, y ahora aprecio y me da gusto haber nacido allí, ¿no? Es una... Bueno, la casualidad quiso que naciera allí, pero no hay problema, estoy contenta. Pero mi primer contacto fue un poquito, digamos, extraño, ¿no? Donde encontraré amor y desconsuelo. La quise tanto, amigos, se los juro, que hasta por ella mi madre había olvidado. Jamás pensé en su traición infame, sintiéndome querido, habiéndole adorado. Único puerto, mi Santa Rosalía, donde el placer es fuente de alegría. Navegan barcos llevándose la esencia, y las escorias el mar vuelve a la orilla. Si algún día, estando ya muy lejos, y alguien pregunta qué son las playas negras, les contaré, llorando de tristeza, lo hermoso de mi pueblo, el mar y su tibieza.